Esta es Cuba, mi patria, llena de tradiciones, leyendas, de cubanos. Y si hay algo que nos distingue, son las ganas de vivir. Siempre estamos dispuestos para cualquier empeño, porque tenemos la fuerza de un pueblo que, a pesar de vivir situaciones límites, nunca ha perdido la fe, el optimismo, la solidaridad, en fin, la esperanza. Una de esas historias de cubanos la encontré andando por estas calles tabaneras del barrio Los Sitios. De los luzones de allá, de los cafetales. Lo hay blancos, negros, amarillos, azules, una familia grande. Este es el de Francis. Yo tengo familia de todos los tipos y profesores allá en el Caribe de la Mercedes y en todo Santiago de Cuba. Mis progenitores, al nacer, allá en el campo aquel, no habían médicos, no habían doctores, eran parteras. Y la comadrona, al nacer, nací con una tripa en el cuello donde mi madre dijo, oye, pero este niño no respira. Cortaron la tripa y me dieron unas nalgadas y empecé a gritar y ellos me pusieron el nombre Librado, porque había librado de la muerte en ese momento. Por eso me pusieron José Librado. Dice, oye, trompa tira el elefante, pico largo el de la grulla, muchacho casca de puya, candela, fuego y pa'lante. Alumbra, cocuyo. Gracias, gracias, gracias. Andón, de verdad, muy bien, de verdad, venimos acá. Bueno, dice la música. La música buena, la música elegante, la música para seguir pa'lante. La Habana es la capital de Cuba, pero para todo aquel ser humano que vive en el oriente, vienen acá a buscar fortuna. A mí me gusta La Habana. Soy santiaguero, pero amo a mi tierra santiaguera. Eso es siempre santiaguero, 100%. Llegamos a La Habana, como dice, hablando claro, con una mano delante y la otra detrás, a luchar. Noches muy, pero que muy tristes. Es un peso que no puede quitarte. Y estás buscando cómo afianzarte a una persona o algo que te ayude, que te apoye, poco a poco, paso a paso. Fuimos escalando peldaños. Porque la vida es una escalera. Lo mismo sube que baja. Y nosotros llegamos a La Habana con eso en mente. Musicalmente, ver cómo lograr lo que yo, un sueño que tenía de años, de mi pequeño. Tener mi propia banda, poder lograr tener algo que fuera, por ejemplo, mío y de todos, o de todos y mío. Pero yo tengo un amiguito mío, ¡Papito! Que cada vez que me encuentra, me da la mano y me dice, ¡Luzón! ¡Luzón! ¡Qué lindo canta el sol! Nunca tuve miedo, ni lo he tenido, porque la vida es de riesgo. Si no te arriesgas, no logra un triunfo. No tuve miedo para venir para La Habana. No tuve miedo vivir en La Habana. No tuve miedo el sacrificio de La Habana. Después de Karachi, yo trabajé en todos los lugares que tiene La Habana Vieja, los septetos, los quintetos, los tríos. En todos, todo el mundo me conoce. También con el conjunto de Chapotín y sus estrellas, que fue una escuela también, después de Karachi, fue una escuela para mí,
Chapotín, excelentemente. Y de ahí fui dando pequeños pasos hasta lograr estar con el Todos Estrellas, entonces, de Pío Leyva, que me estuvo como cantante estelar 4 años, casi con Pío, haciendo algunas giras internacionales, Alemania, Holanda. Te divide tu vida y la muerte. Tú sientes que te va. En ese momento, mira cómo me hizo, que no estoy hablando aquí, dentro. Tú sientes que te va, ¿no? Estás haciendo un esfuerzo por no irte, por no irte. Si te quedas de lado acá, es librado para vivir. Tú sientes el cambio de tu vida, que está de lado acá. Y como, es como una pesadilla, pero muy real. Volviste a la vida, no te fuiste. Eso lo sentí yo en mi enfermedad, que fui intervenido quirúrgicamente, que se me tipó un pulmón. Estoy aquí hoy, gracias a Dios, con vida. Pensé que lo iba a perder porque el médico me le dio de 6 meses a 1 año. Gracias a Dios, él ya está bien. Qué placer sentir que todo aquel que me encuentro en las calles, deambulando, lo saludo, me dan una sonrisa y me hacen una pregunta. Maestro Luzón, ¿cómo está? ¿Cómo sigue la enfermedad? No, me estoy recuperando paulatinamente. Y poco a poco es algo que me va llenando de amor, de ternura, de pasión. ¿Cómo anda, pure mío? ¿Dónde tú estás? Estoy chica, mami, ya estoy recuperando. Yo te veo ya. Bien. Ya está. Me estoy recuperando y entonces estamos haciendo... ¡Ache! Esto sí, mami. ¡Salud! Mucha felicidad. Yo lo único que me alegro es que esté bien, bien. Gracias, mami, gracias. Luzón es ese tipo de paciente. Ya hoy es más amigo que paciente nuestro. De esos que el médico pretende que llegue a diario a su consulta. Por su carisma, por su personalidad, por su fe. Cuando se detectó mi enfermedad, nunca tuve miedo, sino deseo de seguir adelante con la misma fe. Cuando se tiene fe, no hay miedo. Y al verme allí, en aquel momento, tú piensas, no volveré a cantar. No volveré a hacerlo porque me van a operarme. Y pienso que cuando me operen no podré hacerlo. El médico me dice, tu operación no tiene nada que ver con tu garganta. Yo, en los primeros días, había una inquietud muy grande. Según fueron pasando los días, sentí el cambio. Y noté que podía cantar, que podía seguir cantando. Y en ese hospital Armejeira, también digo la verdad, a todos los holgarenos, a todo el equipo multidisciplinario, modelo, que atendieron... No solamente mi caso, sino el de todos. Felicidades siempre, por siempre, por siempre. A ellos todos. Y menciono, y disculpen que diga, doctor Gaseo, neumólogo. La doctora Neninger, oncóloga. El doctor Martín, cirujano. Gracias, gracias, gracias. Mil por mil por mil. Estamos impregnados de optimismo en todas las acciones que representan para él el reto de ganar la vida. Hoy por hoy, Luzón, lo podemos dar como un paciente que ganó la enfermedad, que ganó la batalla, que se curó, que se reintegra a la vida, como todos pretendemos siempre que vemos a un enfermo. Mira como hermano. Este es mi hijo. Este es mi chamaco. Siempre escuché el cantío del zorzal y del toquí, por eso te digo.
nací cantando. Cuando nací, ya nací con todo cantando. Amarillo corazón, mami, de Toledo traigo los mangos. ¡Manguero! Eso era un chico allá vendiendo mangos. Como yo oía la música, ¿no? Oía los grandes. Y en las vitrolas, allá en la tienda de Chito, la tienda de Chito, en el Alto de Polilla, yo oía a los Matamoros, oía al Benny, y yo decía, bueno, algún día, cuando venía oyendo al Benny, yo tendría mi propia banda. Soñaba con eso. Y hoy se hizo realidad, porque hoy tengo mi propia banda. Luzón y siguiente cubano. Hoy mi campo lleva notas de duro y el pentagrama. Felicidad siento aquí en mi rancho, con mi familia alrededor. Mi único amor fue y será siempre Ramón Ortega Guerrero, mi esposa, que a través de 30 años yo puedo haber tirado una cana o mil canas al aire, pero siempre ha sido ella la preferida, y es una palabra grande, mi único amor. Yo le tengo mucho amor a él porque él me quiere mucho. Él en todo momento soy yo para acá y soy yo para allá. Y no me da más porque no tiene. Le pido a Dios que el día que me vaya, estar a su lado por siempre. Yo te quiero tanto, tanto, que me ahogo por dentro. Y lo tanto que te quiero, me falta el aire, me asfixio, porque el amor es fuerte, lo que por ti siento. Y ese tema es algo grandioso. Lo único que yo quiero es morir contigo. También. ¿Tú también? Sí. Qué gracia, te damos un besito. Cuando hacemos el amor, todo es felicidad, en el lecho, vida mía, es ricura nada más. Musa 24x24. Es decir, que aquí yo tengo a la musa para hacer un tema, saco el coro y ya por ese coro yo hago un tema. Yo digo, por ejemplo, ahora, un corito que dice: tú no te pareces a mí, yo no me parezco a nadie, pirim, pim, pim, pom, pom, pirim, pim, pim, pom, pom, en nada. Y me pongo de acuerdo con el que va a arreglar, por ejemplo, como autodidacta, como empírico, yo le digo al que arregla la revista que pasó por aquella escuela que no pasé yo. Yo quiero esto así, así, así. La melodía me hace. Para, 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 y en el mambo. Para, 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 este cólico, un lechugón. Va a ser un placer grande. Siempre enseñar los niños. Esto que estamos haciendo acá, ellos lo van a hacer con el mismo amor, con la misma ternura, porque van creciendo. Es algo que no se ve en todas partes. Vamos a decir algo pequeñito aquí. En Cuba. Esto es algo maravilloso y es lo primero. Digamos que un trabajo comunitario, con una educación, con estos chicos, con estos niños, de acá del solar, pero también de la zona. Es para mí un placer importante el respeto, la disciplina, el amor, la ternura con los niños. Vamos, entre coli, vamos. Un lechugón. Dice. ¡Para acá! Un lechugón. Viste que está ahí, Gloria. Entre coli, un lechugón. Entre coli, gol. Un lechugón, un lechugón. ¿Cómo te estás? Bien, bien, bien. Todo bien. Estamos acusados. Con mucho amor aquí, igual. Vivir el momento de la popularidad no es nada fácil.
vivir nuevamente la popularidad es algo grandioso. Solamente el pueblo que te dice, maestro, ¿dónde van a trabajar hoy? Maestro, ¿cómo está? Un son como ha ido esto, un son como... Te vi por la televisión hace un tiempo en Palmas y Cañas. Te vi por acá, me acuerdo de cuando Carachi, que fue algo, una etapa muy fuerte de mi vida. Carachi estuvo todo el tiempo en el boom, la fuerza de la popularidad, la fuerza de estar pegado, donde llegaba Carachi, todo el mundo tenía que apartarse. Palabras ahí que debe siempre estar muy claro: eso, impactar y convencer de que eres un artista, un ser humano que está cantándole al pueblo. Él tiene un sueño de él ir hacia arriba, de él hacer cosas grandes para triunfar, porque su música, él canta muy lindo, él canta con la vida. Si no hubiese sido porque hoy en Cuba hay una atención excelente de primera línea de la medicina, que no estuviese aquí con vida ahora. Vale mucho y yo no tengo nada. Soy un pobre cantante, un hombre humilde entre los humildes. Y si no hubiera sido por la revolución, nosotros no me hubiese curado. Y quiero decir que al faltarme un órgano, está un poco limitado. Pero hay algo dentro de mí que me hace moverme siempre arriba en la escena, con el mismo swing. Es decir, el mismo swing en escena. No paro, es así, constante. No puedo detenerme. Y la esperanza quitan el miedo, porque tiene en ti, dentro de ti, muy importante tener ese poder de asimilación que te lleva al triunfo. Como hasta ahora estoy felizmente dando estos primeros pasos poco a poco, que me siga oyendo mi pueblo, mi tierra, mi patria. Soñar es parte de la vida, y este sueño para mí en este momento se está cumpliendo. Tengo mi pequeña banda y mis colegas que trabajan conmigo, que son mis hermanos. Trabajar con el mismo amor, con la misma ternura, amando siempre al trabajo y a las personas, para que en un momento dado, sea aquí o sea allá, la última palabra es tener fe para llegar allí. Fe para llegar allí. Ocho hermanos, seis varones y dos hembras. Trabajaba mi padre y mis hermanos, porque yo era un niño cuando eso, en los cafetales, para alquilar una casita en Santiago, que más llovía adentro que afuera. Miraba el techo y veía el cielo por los huecos que tenía el zinc. Óigame, en la plena miseria. Mis nietos biológicos están en el oriente cubano, que también los amo. Y que desde aquí le mando un mensaje a ellos y a sus padres, también los quiero. Para mí es muy importante la amistad. En este pequeño templo que ustedes ven, que este es mi rancho, el rancho de ustedes, gracias por venir y estar. Nunca perderé la fe.